Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en El Doral. Energías acá en Chica al Día. Comenzando la semana, avanzando en el mes de noviembre, rumbo al día de Thanksgiving. Comenzamos dando las gracias porque usted se encuentre con nosotros, por el apoyo que le ha dado a nuestro canal, pero sobre todo por las ganas de luchar por Venezuela y luchar por la democracia que usted tiene y que compartimos aquí. Así es, y nuestra casa EBTV y en especial Chica al Día, estamos muy contentos, estamos muy felices porque un astrólogo que ya ha sido parte de nuestra casa, de nuestro programa, vuelve nuevamente a estar con nosotros y estamos muy felices de darle la bienvenida ya oficial a Gustavo Rodríguez. Así es, a partir de mañana estará con nosotros, así que podrán disfrutar de nuestros queridos coaches espirituales. Tanto Amar Sara como Gustavo Rodríguez estarán compartiendo horario con nosotros acá en Chica al Día. Súper contentos, y si usted es curioso, allí lo vio, está en la presentación a partir del día de hoy. Nos sentimos orgullosos de sumarlo una vez más. Vamos a darle de reencaucharlo, ¿será? Porque mira, él ya era de la familia, mira, pero andaba por ahí. Gustavo, yo me siento así como cuando yo estaba lejos y regresé y luego EBTV me recibió nuevamente a mi casa. Así que tú sabes que esta es tu casa y estamos muy felices de que seas parte nuevamente de Chica al Día acá en EBTV. Y con él y, por supuesto, con toda la gente que trabaja aquí en este canal, usted va a estar siempre bien informado y para eso tiene que ir a nuestra página. Así es, que es www.ebtv.online, donde hay noticias segundo, segundo, minuto, minuto, hora, hora, de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Y como siempre les digo, nuestro equipo de prensa está fuego al cañón. ¡Bum! ¡Ey! Esto está que pica y se extiende, y nosotros vamos a tener toda la programación que estamos haciendo aquí en la aplicación para que usted la pueda chequear, para que lo pueda revivir, para que pueda vernos en vivo también. Así es, pero ¿qué tal, Gabriela Vergara? A través de las plataformas digitales, todo el fin de semana las personas estuvieron preguntando de lo que había dicho Nicolásito, del tupé, como dicen, de decir que es que la clase media en Venezuela ha mejorado, ha surgido gracias al régimen. No. O sea, no es caretable, es lo que le sigue. Es el próximo nivel de la desfachatez. Yo la verdad no tengo palabras para describirlo emocionalmente, obviamente, pero sí a través del lenguaje corporal y de la neuratoria se filtraron muchos detalles importantes de información no verbal. Por supuesto, y aunque él lo quiera ocultar y aunque su boca diga algo, siempre hay algo que se filtra, la neuroratoria no falla, así que vamos con el teacher Salandi, usted y yo a aprender de verdades y mentiras. Vamos. Porque por allí uno anda andando por el país y ya uno lo ve, yo no sé aquí si está ocurriendo, pero en otros estados, no, yo soy candidato a gobernador, yo soy candidato a alcalde, yo ya soy diputado, ya yo soy concejal. Bueno, andan haciéndose un reparto, hay gente que tiene maqueta y mire, compañero. Esto es una recomendación de cara al país. Y esto lo digo por todas nuestras organizaciones democráticas. Aquí conocemos quién es quién. Ya sabemos, porque cuando hablamos de unidad, ojo, yo siempre he dicho, la unidad no es como sea. Yo estaba aquí pensando un poco y analizando un poco este momento tan importante, que es precisamente tener certeza de que lastimosamente hubo personas de la oposición de Venezuela que simplemente echaron el momento. Un momento para beneficio personal y no un momento para el beneficio colectivo y el beneficio de nuestro país. Que este tipo de cosas estén ocurriendo y que esta certeza esté pasando y que las personas estén tan conscientes, porque todo el mundo estaba precisamente apoyando este tipo de expresiones por parte de Andrés Velázquez, es una señal importantísima de que definitivamente en Venezuela las personas ya se quitaron la careta o la venda de los ojos, pensando que cualquier persona que diga que es opositor es realmente un defensor de nuestros derechos y nuestras posibilidades.
Qué agradable para mí como analista de lenguaje corporal es precisamente ver un grupo de personas que aplauden y apoyan este mensaje. Pero yo voy a decir una cosa, Andrés Velázquez, que estaba acá, precisamente haciendo esta referencia, su movimiento corporal, el movimiento de sus manos, la manera en que se iba expresando con apertura, precisamente hablando de la verdad. Hemos hablado en reiteradas oportunidades cómo es importante ver que las personas cuando hablan desde la verdad y aperturas de manos a nivel superior, y esa es una de las señales más notorias que pudimos ver. Muchas personas también tienen los brazos cruzados con una señal de bloqueo o de quizás tener preocupación. Pero yo les digo algo, está ocurriendo algo magnífico en Venezuela, y es que precisamente ya la gente se ha quitado la venda y se ha dado cuenta que realmente no es cualquier persona que diga que es opositora que está en contra del régimen, sino aquellos que realmente son capaces de buscar los mecanismos para que el régimen salga del poder. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales, como siempre les digo, pero este video particularmente de Luis Vicente León, para mí fue un poco complicado analizar como analista de lenguaje corporal, porque él tiene una postura, y sabemos que trabajan encuestadores en Venezuela, y hay una certeza realmente de lo que a veces es capaz de decir según las encuestas en Venezuela. Pero que dé una postura personal o una idea un poco más personal me hizo pensar sobremanera. ¿Qué tal si vemos el video y luego analizamos juntos? La oposición confunde. Cambio. Con una persona se va a equivocar. ¿Por qué? Bueno, porque si tú, por ejemplo, conviertes toda esta elección en la defensa de María Corina Machado y no en la defensa de la posibilidad de participar en el proceso electoral y retar con tu fuerza a tu adversario, siendo mayoría, tú podrías básicamente caer en la trampa que ha caído muchas veces en el pasado, que fue la trampa de la abstención. Si la oposición entiende que el problema de Maduro hoy... La última frase dijo precisamente que el problema de Maduro no era María Corina Machado. Esa fue la última frase. Y yo vengo por esta cámara. Yo quiero hacer una pregunta en este momento. Si el problema de Nicolás Maduro no es María Corina Machado, ¿por qué no la dejan ser candidata tranquila? ¿Por qué no se quiere enfrentar a ella? ¿Por qué ahora quieren hablar o quieren poner una matriz de opinión de que el problema no está en que María Corina sea la candidata o no, sino que realmente la oposición tenga la solidez y la firmeza de que indiferentemente quien vaya a este proceso, la oposición va a mostrar una fuerza y una determinación? Mucho cuidado con el sesgo de confirmación, que es precisamente repetir y repetir algo para que las personas piensen que esa sería la mejor opción. A veces una mentira se puede convertir en verdad en el cerebro de las personas de tanto escucharlo. Y aquí sí voy a dar mi opinión muy personal como ciudadano venezolano, y es que realmente si la preocupación de Nicolás Maduro no es que María Corina Machado sea la candidata, entonces ahora viene un problema gigantesco. Y es que acabamos de ver en una concentración de Andrés Velázquez la cantidad de venezolanos que están claros de que no puede ser cualquier persona la que se enfrente a unas primarias, a unas presidenciales con el régimen. Porque sabemos cómo pueden jugar y cuáles son las cartas que pueden utilizar. Necesitamos un representante o una representante, hombre o mujer, que tenga la solidez y la firmeza para realmente enfrentarse. Ahora bien, me llamó mucho la atención la creación de sonrisa perenne por parte de Luis Vicente León ante esta afirmación de lo que está ocurriendo en Venezuela. E incluso la periodista de Venevisión también tuvo una pequeña filtración de micro sonrisa ante lo que estaba escuchando y ante lo que él estaba expresando. Ambas personas tenían señales de sonrisa contenida. ¿Por qué realmente hay una sonrisa contenida ante el tema de la oposición? ¿Cuál es la verdadera intención ante estas palabras? Lo dejo como una pregunta. No quiero aseverar, quiero preguntarles a ustedes y a través de las plataformas digitales dejen su comentario. ¿Por qué tanta risa y tanta sonrisa ante ese tema? Pero pasando a otro punto importante del día de hoy acá, descubriendo verdades y mentiras en Chica al Día, es que ustedes a través de las plataformas digitales enviaron en reiteradas oportunidades material de lo que había dicho Nicolásito Maduro, el hijo de Nicolás Maduro. Y muchos empezaron a preguntar que qué estaba pasando y qué había dicho. Una cosa importantísima es que gracias a la neuratoria y la neurolingüística ya ustedes no se dejan engañar
porque hubo mucha filtración de información importantísima para poder analizar esto. Así que veamos el video y analizamos juntos. Somos una generación que de alguna manera se acostumbró a vivir bien. Somos la generación que la clase popular subió a la clase media en un momento de la historia. De autobusero a presidente fue la cosa, ¿no? Sin saber si realmente es venezolano o no. Pero ahí es el momento que para mí como analista de lenguaje corporal es más importante. Fíjense esto. Y yo me siento contento y feliz, de verdad, con certeza, como analista de lenguaje corporal, porque ya ustedes saben y conocen el efecto Pinocho. La activación de las catecolaminas hacen que nuestros vasos tengan una dilatación, crean precisamente una sensación de picor cuando vamos a mentir. Y eso no lo digo, vengo por acá, porque eso no lo digo nada más yo. Eso lo puede buscar usted en cualquier libro, en cualquier paper, en cualquier documento de análisis, de búsqueda de información no verbal. Que la persona que te está hablando y se rasca la nariz es una señal inequívoca de mentira. Pero es que Nicolásito, es que ni tú te crees esa mentira. ¿Cómo vas a decir que realmente las personas de clase baja han crecido en Venezuela? Y es que lo más sorprendente es que hasta la gente que está a tu entorno se está riendo de lo que dices. Porque nadie se lo cree en Venezuela. Hay que tener realmente cara y tabla para poder afirmar tal cosa. Importante sí destacar definitivamente es que la filtración de información del lenguaje no verbal te dejó arrastrado. Te dejó como el Pinocho. Al menos así se llama ese efecto. Pero eso no fue lo único que fue viral a través de las plataformas digitales y ustedes se enviaron en reiteradas oportunidades videos y más videos. Es que hay otra parte del señor Nicolásito. Veamos este video y analizamos juntos. Nosotros tenemos que dar... ¿Qué pasa con la música? Esta batalla contra la abstención. Y lo hablábamos en la mesa y muchos amigos aquí, diputados, Mario Castillo, Joan... Vanessa, hablábamos qué ganamos y qué perdemos. ¿Qué ganamos de repente en lo individual o en lo regional? Poco. Pero si Venezuela se lanza el 3 de diciembre a votar 5 veces sí, el país gana una sólida posición de unidad. Una imagen de unidad. Hay que tener mucho cuidado porque normalmente cuando nos equivocamos con palabras es porque probablemente nuestro cerebro está pensando en otra cosa. Esto es muy conocido en lo que es lenguaje no verbal y en lo que es lenguaje verbal, en la condición de oratoria, verbal, disculpen. Es muy importante tener detalles notorios de que cuando nuestro cerebro tiene esa dualidad de palabras es porque hay otra que queremos decir. Fíjense que cuando habla de dar un mensaje o dar una opción positiva, pues inmediatamente él marcó su puño. Y ya les he dicho en reiteradas oportunidades que sobre todo a Nicolás Maduro, cuando tiene intención de dominar, controlar o someter, tiene la tendencia precisamente a crear este mismo movimiento de su mano. Y me pareció muy llamativo que también Nicolásito tuviese este tipo de filtración de información. Algo muy claro que tenemos el día de hoy, ahí está precisamente. Algo muy claro que sí tenemos que tener el día de hoy es que Nicolásito nada de lo que estaba diciendo lo sentía o lo creía de manera firme. No hubo ni siquiera una transformación de color. Y mírenme a mí si quieren un momentico, producción. Miren, mírenme, miren mi cara un momento. Miren toda la vasoconstricción que tengo yo. Miren todos los tonos de color que tengo yo al escuchar santa bobada. Porque debe haber una transformación de nuestra tonalidad, por lo menos, cuando hablamos de algo que le queremos dar fuerza, le queremos que dar poder. Pero por favor, ¿quién te cree, Nicolásito? Y no solamente eso, ¿qué te crees tú si nadie ha votado por ti para que tengas algún tipo de posición política en nuestro país? Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales, pero creo que tengo un video más, no sé si producción me confirma, que es un video que ustedes también pidieron muchísimo a través de las plataformas digitales y la verdad me hizo pensar mucho lo que estamos viviendo los venezolanos que no estamos en nuestros países, pero en particular probablemente los venezolanos que están en otros países que no son los Estados Unidos. Si producción me lo afirma, pues puedo pedir este video, lo vemos y analizamos juntos. ¡Vamos!
gold medal and Pan American Games champion, representing Venezuela. Medalla de oro y campeón panamericano representando a Venezuela, José Antonio Maita. Gold medal and Pan American Games champion. Cortesía de Caraota Digital, y yo espero que ustedes hayan escuchado las últimas palabras que dijo un atleta venezolano que dejó a nuestro país en la posición más alta que puede tener un atleta, que es ganar precisamente medalla y demostrarle al mundo de que estamos hechos los venezolanos. ¿Cuál fue la frase con la que cerró? Textualmente dijo: espero que ahora sí me den la beca. Y habló de la situación que viven los atletas en Venezuela, la realidad de lo que viven nuestros atletas en Venezuela. Esto a mí me dio vergüenza, esto a mí me dio pena como venezolano. No tienen ni idea la cantidad de compatriotas en otros países y de extranjeros que me escribieron y me dijeron que cómo era posible que un venezolano que se gane una medalla... Es cuando precisamente, luego de haber clasificado por unos panamericanos, es que recibe una beca, o pide una beca, o pide ayuda. Régimen, que tanto dices que ayudas a nuestra gente, hoy ha quedado más claro que nunca. Y tu careta mentirosa, régimen, ha caído completamente. Porque este muchacho, en un momento de orgullo, de felicidad plena, es imposible que haya dicho una mentira. Es simplemente imposible. Imposible, porque nuestro cerebro ante la felicidad plena y absoluta no tiene manera de procesar químicamente una mentira. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales y recuerden que a través de la neo-oratoria y la neurolingüística siempre estaremos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día. Régimen, vergüenza te tiene que dar. Ya venimos.